Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión tengo un invitado, es sonorense, güey. Nací en Guadalajara, Guadalajara. pero viví toda mi vida aquí en Ok, México. bueno. Tengo a mi buen amigo Gerardo, Alan Gerardo, hermano. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Un gusto, ¿eh? La verdad que un honor el poder compartir aquí el podcast contigo. Por el movimiento este que estás hablando y lo que estás haciendo, o sea, me hace bien interesante. Oh, muchísimas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Y no nos conocíamos, pero ya estamos en eso. Así es. Qué bueno, hermano. Me decías, tú naciste, fíjate, tenemos muchas coincidencias. Yo también nací en Guadalajara, güey. Sí, Neta. güey, nací en Guadalajara y pues desde chiquito, desde los 3 meses de nacido, he vivido en Hermosillo. Súper bien. Sí, Mira, güey. en este caso mis papás en Guadalajara me tuvieron y también como al año Ok. nos venimos para acá y pues ya soy hermosillense, ¿no? Pero Excelente. sí nací en Guadalajara. Excelente. Y toda tu vida, y volviste ahí a Guadalajara así Sí, me gusta mucho continuamente. Guadalajara, me gusta mucho, de hecho le voy a las Chivas. A ¿Tú huevo, eso es también? No, todo. hombre, ¿A no, quién más? muchas. ¿A quién Sí, más? súper Ni modo que bien. ya te vas, güey. Entonces sí, le vamos ahí a las Chivas de Guadalajara y sí, me gusta mucho también la cultura, la comida y todo. Sí. Antes me gustaba mucho Guadalajara, una ciudad como para vivir. Actualmente ya no, se me hace una ciudad muy caótica. Pero sí está bonito, como para ir a visitar y así, está suave. Sí, 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 Está sí, muy sí. bonito. Oye, hermano, ¿tú tienes qué? ¿31 años me Tengo dijiste? 31 años, No ya. manches, Qué ya. rápido se pasa la vida, Ni ¿verdad? modo, ni modo. Uno se vuelve viejo cada vez más, Sí, obviamente. y de hecho, para los que están jóvenes que nos ven, que tienen, no sé, yo sé que aquí hay personas que tienen 15, 18, no sé, cualquier tipo de edad, pero disfruten, ahorita hagan deporte, hagan muchas cosas. Porque ya después de los 30 años, sí vienen achaques, ¿eh? Ya vienen acá Sí. como que cosillas de que ya la cruda te pega más, Sí. ya los alimentos ya no cagas tan rápido, Te ya, o voy a decir sea. algo. Yo de los 18 a los 25 años no me dio cruda. En las pedas yo me ponía súper pedo y al día siguiente amanecía bien Intacto. a gusto. Ya de los 25 a la actualidad ya es como que se me antoja tomar, pero no tanto. Yo, por ejemplo, yo ya no tomo nada, nada, Okay. nada, nada. Mucho tiempo creo que fui alcohólico, Okay. mucho tiempo. Y mucho tiempo ¿En qué, también. a qué edad, más o menos? ¿Cuál fue tu temporada de? Yo comencé a tomar de los 22 a los 29 años. Okay, te O sea, aventaste sí unos 7 años7 años, mira, 7 de años. alcohólico. 7 años. O sea, no No alcohólico, alcohólico, no mal pero con peda. frecuencia, pues Ándale, de que así. a lo mejor queríamos ir el fin de semana para que, saquen las cheves. Vamos a comer la cheve. ¿Sabes cómo? Ir al antro, la cheve. Esas amistades, güey. No te juntes con Richard Duende, por favor, güey. Entonces, sí, tuvimos ahí esa racha. Que yo la siento, te voy a ser muy honesto, sí me divertí mucho, creo que hice muy buenos contactos, hice buenas amistades, pero sí siento yo que sí se perdió tiempo. O Okay. sea, sí siento yo que digo, híjole, ese tiempo lo puedo haber utilizado para mi desarrollo personal, para otras cosas. Exactamente. Sí, o sea, igual yo, por ejemplo, supongo que, no sé, una de las cosas que me arrepiento es de no haber aprovechado cierta temporada de mi vida en la escuela, que me apendejé y andaba en otras ¿Qué mamadas, estudias? ¿no? ¿Perdón? ¿Qué estudiaste? No, 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 o sea, desde la prepa. Estoy Ok. hablando de preparatoria, pues. O sea, me salí y ya no seguí, pues. Entonces, sí me arrepiento un poquito de eso porque tenía muy buena oportunidad, pero por andar ahora sí que no hay desmadre, ¿no? Pues no. O sea, te voy a hacer ahora yo una pregunta. O sea, tú estuviste en el desmadre. No hay desmadre como tal, pero me valía madre la escuela o de alguna manera, no hacía tareas y no. Era Ok. más socialité, quizás no de tomar, pero más social que otra cosa. ¿Tú estuviste en el Regis? No. ¿No? Ah, ok. ¿Por qué? No, nomás. ¿Conoces a alguien que estudia, no? Es que creo que alguna vez voy en el Arrea.
Mi hermano estuvo en la JEA. Ah, A lo okay. mejor me viste por ahí. Ajá, a lo mejor. Okay. Por ahí, Pero bueno. Hermano, entonces, ¿tus papás son de aquí? pero bueno. No. Tu mamá. Mi papá es de Ciudad de México Ok. y mi mamá es de Sinaloa. ¿Y cómo terminaron en Hermosillo? No, pues es una larga historia, mi papá te la tenía que contar, pero más o menos a lo que me ha contado es de que Resumida. mi mamá se vino a Resume ser, allá. mi mamá se vino, mi mamá se vino de, porque vivía en un pueblo de Sinaloa, Hermosillo, había Okay. más oportunidades de trabajo, la agarró un banco y era cajera y fue escalando. Mi papá era de esos visitadores médicos. Okay. Visitador médico y le ofreció una oportunidad de venirse aquí a Hermosillo, que porque iba a ser como que lo nuevo y la madre. Se vino a Hermosillo y pues, como iba al banco, mi papá, porque como visitador médico, antes los visitadores médicos ganaban mucho dinero. Okay. Ahorita ya, como no sé, ya es otro tipo de negociación lo que hacen los laboratorios. Pero en ese entonces, pues mi papá visitaba mucho el banco y así conoce a mi mamá y. Ya después mi tío le dijo, oye, vamos, en Guadalajara está mejor. Y la cagaron. Según él, mi papá la cagó porque dijo, nos fuimos a Guadalajara, pero la oportunidad que teníamos aquí en Hermosillo la perdimos y allá nos fue, pues nos fue mal. Menor. Y nos regresamos a Hermosillo y ya. Pero así fue. Continuó. Ok, no, pues qué bueno que caíste aquí en la ciudad del sol, que la neta es una muy buena ciudad para hacer una vida bien, está tranquilo, ¿no? Y de hecho, fíjate que a nosotros nos gusta mucho honrar Hermosillo, porque nosotros ahorita estamos organizando un evento que se llama E-Commerce Experience México, que es Okay. un evento para emprendedores, ahí por si les interesa, ya pueden ustedes pueden buscar. Pero es un evento en el cual tuvimos la oportunidad de hacerlo en Ciudad de México, porque allá están los principales escenarios y todo el rollo. Sí. Y para no hacerte cuento largo, dijimos, no, queremos que Hermosillo sea la capital del e-commerce, que Hermosillo se reconozca, que hace ruido en Hermosillo, porque vemos que está bien lento Hermosillo, o sea, lo podemos ver desde los influencers, la música yo creo que sí ha avanzado en Sonora en general, creo que ahorita están saliendo muy buenos artistas, pero en el área de que no es entretenimiento, creo yo que vamos atrasados, entonces por eso queremos honrar a Hermosillo, queremos ponerlo en el punto. Y queremos hacerle competencia a Monterrey a ver cuándo podemos ahí alcanzarlos, No, ¿no? pues poco a Sí. poco. Digo, a lo mejor no alcanzarlos al 100%, pero sí alcanzando cierto nivel. Pues sí avanzando simplemente, ¿no? Exacto. Ajá. Sí avanzando poco a poco. Qué bueno. Oye, hermano, y por ejemplo tú, pues me decías, llegaste a Hermosillo al año, estudiaste todo. Prepara Estudié toda secundaria, universidad. ok. ¿En qué estudiaste en dónde? Administración de empresas. Administración. Ajá. Pues prácticamente es lo que haces ahorita, ¿no? De Pues alguna más que manera. nada, sí, pero no. Porque yo no me considero buen administrador. Ok. O sea, la neta. Yo no me considero buen administrador. Yo sí, yo he notado eso de las administradoras, güey. Son los peores que se administran con su dinero. Pero yo siento que soy bueno para jalar gente. Ok. O sea, soy bueno para llevar gente de redes sociales a un negocio y creo que eso lo sé enseñar. Tuviera también podido quedar la carrera de comunicación, no consideras. Comunicación, de hecho, metí para comunicación, quedé en comunicación, pero me dio miedo. Porque en ese entonces la tele era Wow, lo más así, fuerte. sí. Y acuérdate que para la tele era de que si no es Televisa o TV Azteca, no, pues ya no hay carrera. Y ya después, curiosamente, empezó en las redes sociales, pero yo nunca me imaginé estar en el medio, porque para salir una cámara, yo era bien inseguro, o sea, Sí. y les cuento un poquito, yo padecí de cáncer. Yo padecí de cáncer a los 16 años. 16. ¿Cáncer de 16. qué? De testículo. Tópate. Somos dos. Y tuve metástasis en retroperitoneo, Okay. pulmones e hígado. Okay. Eso me ¿Lo ocurrió. detectaste muy tarde? Lo detectaron, creo que tarde. Sí, Tarde. porque creo que el cáncer cuando ya te duele es cuando ya Sí. está mal detectado, ya está tarde. De hecho, los doctores en mi caso me decían que me quedan de 2 a 3 meses de vida. O Okay. sea, es lo que diagnosticaban.
Y yo escuché al doctor, ¿no? Cuando le decía a mis papás y yo me quedé, wow, o sea, no, pues va a estar duro, va a estar duro. Pero algo bien curioso es de que, ahorita te platico un poquito más de eso, pero a lo que iba, es de que yo tenía mucha inseguridad porque a mí ya el cabello no me quedó bien, o sea, no me salió igual, me salió bien delgadito. Y a mí me da mucha vergüenza el, híjole, como quedar calvito, o sea, es como... Entonces, a mí eso era una inseguridad que yo tenía bien, bien tremenda. Pero el cabello delgadito incluso sale, hasta se ve mejor, siento yo, a No, pues en mi veces. caso, imagínate tener 16 años y con el cabello así como de viejito. Pues sí, de hecho yo en la escuela me hacían bullying, o sea, no, 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 pero, o sea, sí me Estabas en acuerdo. ese entonces en la secundaria, ¿no? En la Más o menos. secundaria, ajá. Sí. Bueno, prepa, perdón, en Prepa. la prepa. Ajá, ya ibas entrando a prepa, sí. Así, no bullying así de que me pegaban ni nada, pero sí hacían comentarios, ah, el feo. Así, o sea, me decían el feo. El feo. El feo. ¿Y si estabas feo? Pues fíjate que sí, yo no me considero ni feo ni guapo. Okay. Hay algo que me han dicho que tengo carisma. No, yo no me la creo, ¿eh? Yo no sé, ay, soy carismático. No, pero siento yo que sí tengo cierto carisma, que eso me ha ayudado a que esa misma carisma, pues, haces clic con la gente. Hay gente que Okay. nace con eso. Sí. O sea, pero yo no me considero ni feo ni guapo. Creo que soy una persona normal, que a lo mejor, pues, con autoestima en mucho tiempo de mi vida baja, y Okay. que eso te hace ver inseguro y eso te hace ser más feo, pues. Okay. ¿Ok? Porque yo he conocido gente muy fea, pero muy segura. Y se ve bien, pues. Camina derecho, habla muy bien, se expresa muy bien, y creo que eso cambia todo. Okay. Entonces, pues ahí esto Yo te soy puedo guapo y comentar. seguro. Claro. A ver, y tú cuéntame, o sea, ¿cómo te has sentido tú? Porque pues obviamente, evidentemente tienes un padecimiento, Simón. pero ¿tú cómo has vivido con eso? O sea, porque a mí sí me da curiosidad el Sí. saber, porque yo en mi caso, pues, yo me siento privilegiado, ¿no? De que me curé el cáncer, de que ahorita tengo una familia increíble, tengo un negocio y todo eso, y me siento privilegiado hasta cierto punto. Pero tú que tu padecimiento no hay una cura. No, 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 No hay no, una cura. o sea, obviamente, pues es un, ahora sí que es de nacimiento, es genética, entonces no hay cura, ¿cómo se llama? Calidad de vida. Calidad de vida, ajá. Ajá, o sea, de que lo puedes controlar y con tratamientos de De la piel. ungüento, de la piel y todo, pues no hay ningún problema, tú puedes llevar una vida, ahora sí Normal. que normal. Pero no, o sea, bueno, yo en lo personal no considero que haya tenido problemas así serios. Ya estaba grabando un podcast hablando un poquito acerca de mi padecimiento, entonces espérenlo muy muy pronto. Okay. Pero sí, o sea, realmente no me considero, te digo, no me considero inseguro, güey. La neta no. Siento que la fuerza que traigo dentro, o sea, que me inculcaron desde niño, me ha ayudado mucho en eso, pues, a tener, Una pues, una seguridad. seguridad. Pues, güey, simple y sencillamente no estaría enfrente de una cámara. Exacto. Sí, La sí, sí. neta. O sea, entonces mucha gente dice, güey, ¿cómo puedes estar enfrente de una cámara? Así, güey, o sea, simplemente, o sea. Yo creo que ahí, a lo que tú me estás contando, es que tus papás te inculcaron mucho el amor propio, ¿no? Eso es bueno, o sea, eso es Exactamente. bueno. De hecho, yo a mi hijo, a mi hijo el más pequeño, nosotros le decimos que repite en la noche. Que a lo mejor mucha gente dice, ay, son mamadas. Pero le decimos mucho que repitan mucho. Soy valiente, soy atractivo, soy un hijo de Dios. Y así lo repite y lo repite. Soy fuerte. Y fíjate que sí hemos visto, sí comparamos, porque la verdad somos humanos y comparamos. Sí. Y hemos visto y hemos comparado a nuestro hijo con otros. Y no sé si otras personas lo hagan, pero hemos preguntado. Y mi hijo habla muchísimo más que otros niños. Se anima más que otros niños, hace más de, o sea, y no es que mi hijo sea más, sino que es bien importante eso que tú dices, el irlos como programando, Terapeando, exacto, terapeando. para que hagan esto que tú haces, que Sí. tú dices, ok, pues tengo a lo mejor este padecimiento, pero yo no me agüito.
Sí. O sea, es como yo estoy enfocado en lo mío, quiero impactar, quiero ayudar a otros, porque sí me han dicho que has invitado a otros, a personas que tienen Sí, diferentes ajá, discapacidades, ¿verdad? exactamente. Y que también de alguna manera tienen, bueno, unos tienen relación con el medio y otros a lo mejor no tanto, pero que han aprendido, ahora sí que ha vivido una vida sin límite. Una vida sin límite. Está Exacto. bien interesante eso. Oye, y ya retomando el tema Bueno, de sí, ajá, dime. sí. Noto tú. No, no, Noto tú tú. di, Sí, ¿qué? sí, sí. No, sí, ¿qué me decías? Okay. Ya retomando el tema del tratamiento y de todo esto, lo del cáncer. Sí. Estuve 1 año y medio. Ok. Me hicieron. Pero Ah, bueno, voy a dime. retroceder un A ver, poco. retrocedamos. ¿Cómo fue que lo detectaste tú? O sea, bueno, en mi caso fue diferente. Creo que eso no. Bueno, ahorita lo contamos. Te lo contamos. Sí. Mira, a mí me lo detectaron. Yo iba mucho al gimnasio a los 15 años. De los 14 a los 15, le metí duro al gimnasio. Okay. Y ya me estaba poniendo rayadito. De hecho, mi entrenador me dijo: vas a competir y en no sé qué categoría, natural y no sé qué pedo. Y yo, órale, sí, me empezaba a esto. Y yo, órale, sí, bien animado. Y resulta que ya me está poniendo bien rayado. Pero me empieza a doler arriba del ombligo. Y yo dije, ah, cabrón, se me empezó a hacer raro. Me movía y como que me dolía. Interno, ¿no? Interno, ajá. Okay. Y ya no me sentía bien. De hecho, le daba abdomen. Y me dolía el abdomen así. Y ya en eso le dije a mis papás, ¿no? No me, estuve un tiempo callado. Porque dije, a lo mejor se me pasa. A lo mejor es una lesión, hice mal el abdomen, lo que sea, ¿no? Se me pasa. Resulta que le dije, ya no, ya lo sentía más cabrón el dolor, y le dije a mis papás, y me llevaron a hacer una resonancia, no resonancia, no, No, un ultrasonido, okay, sí. y ahí detectaron que tenía una hernia umbilical, y ya, me la operaron, pero ya ponle tú que en la recuperación me empezó a doler como el riñón, yo creía que era el riñón. Y ya no dije, ah, pues será la proteína, será la creatina, porque yo me metía mucho polvo, pues, mucho polvo y muchas vitaminas. No digo que esté mal, no digo que esté mal, ahorita voy a contar otra experiencia mía, pero no digo que esté mal, pero creo que no a todos les cae, ¿ok? Pero eso no fue, ojo, y eso no fue el detonante del cáncer, ahorita voy a platicar, pero sí tomaba mucho de ese rollo. Okay. Resulta que ya me empezó a doler más. Y al grado de que me movía en la noche y sentía como algo se movía en mi estómago. O sea, como que se movía y el tumor, pues ya tenía un tumor. Entonces, y ya llegó un grado donde yo ya no podía ni dormir del dolor. Y ahí sí, pues mis papás dijeron, no, no creo que sea un desgarre ni nada de eso. Me hicieron una tomografía y ya salía, pues, una bola, una masa también en los pulmones, en el hígado, se veían unas manchitas. Entonces me hicieron una biopsia Sí. y ya determinaron que era cáncer y avanzado, ¿no? Era metástasis y así lo detectaron. ¿El origen cuál era? El origen, yo al doctor le pregunté, oye, doctor, si yo como bien, hago ejercicio, no tomo, no fumo, ¿qué fue lo que lo detonó? Me dijo, todos los seres humanos nacemos con un switch que si se te prende, pues ya te dio cáncer. Hay gente que fuma toda su vida, hay gente que toma toda su vida, hay gente que tiene muy malos hábitos y no les da. Pero cada vez ese switch se hace más fácil de que se active por los alimentos procesados, por la contaminación, por muchas cosas. Pero en sí no hay como una razón del por qué a mí me dio. Okay, y pero ¿cuál era ahora sí que el punto principal? O sea, ¿de dónde partía? ¿De cómo fue diagnosticado como cáncer de Germinal. germinal? Germinal. Okay. Y el cáncer germinal, para los que no sepan, otra vez yo estaba viendo en Twitter que el cáncer germinal, los tumores siempre traen dientes, ojos, pelo, ¿saben? Okay. Que son cánceres muy feos al momento de sacar. Sí. Porque, Okay. pues obviamente, como son ¿No lo germinal, viste tú? no, yo no lo vi, no, no. Yo sí Pero lo que, vi, ah, tú sí lo amigo. viste Yo tú, sí. ¿sí? Ah. Entonces te digo, o sea, hay personas Sí. que sí les gusta, a mí yo no, yo me mareo, o sea, yo voy al dentista y me Digo, mareo. te voy a decir, estar en la sala de recuperación, ¿no? En la siguiente que voy, me despierto
Y ya le digo a la enfermera, yo tiene, sí, lo quiere, y yo sí. Y ya, me enseñó un pinche frascote, estaba grande. ¿Ah, sí? Sí. Por eso me llamó mucho la atención tu manera de detectarlo. En mi caso se empezó a hinchar, ¿no? Era cáncer de testículo Ajá. y se empezó a inflar de manera en que estaba ya invadiendo al otro. Y no, de manera que no podía estar sentado como ahorita estoy sentado. Tenía que, de manera de sentarme en la orilla para que de alguna manera colgara y que no me estuviera así como que molestando, Aplastando. pues. Pero no era dolor. Era Era más incomodidad. bien, era molestia de ahora sí que de tener un Bien para que todos te bultote. hagan Un y los chicles te decían, bueno, saquen los paquetón. chicles. Pero yo también me quedé callado un tiempo, no mucho, porque digamos que en una semana que fue la que me atendí, creció muchísimo. O sea, te agresió, o sea, Muy se puso muy fuerte, agresivo. ajá, muy muy fuerte. Entonces, afortunadamente hubo la oportunidad de que me operaran literal a la semana, de un día a otro, y ya. ¿Y te lo sacaron por aquí? Sí, por Ah, la ingle. por la ingle, ándale. Ajá. Sí. Yo te Sí, dije, ah, pues me entonces. van a la bolsita, Sí, pero yo ¿sabes cómo también es? dije, no. Y Ándale. ya que me explicaron, no, se jale y a madre. Y yo, Ándale. ah, bueno, todo. Sí, bien Me loco, ¿no? gusta. Pues hasta me da cosa. Sí, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo? O sea, ¿tienes ahí una cicatriz? Y yo, no, saca en la ingle, o sea, en el caso todo Y de hecho, fíjate que he curado Dios. ¿Crees en Dios? bien. A ver. Fíjate que he curado Dios, cómo nos hace a los seres humanos, que nos hizo dos por si uno falla. ¿Sabes cómo? Y a ver si el Exacto. otro falla, pues ya ni modo, ya chicas, Es a lo es. que voy. Hace rato me decías, tienes hijos, ¿no? Tengo hijos. ¿Y de cuántos años? Tengo, bueno, tengo unas cuatas que Okay. no son, no soy biológico, no soy su papá biológico, Okay. pero pues ya son mis hijas que tienen Sí. 6 años. Y el que sí es hijo biológico tiene 3 años, va a cumplir 3 años. 3 años. Mucha gente, existe el mito de que una persona que padece de cáncer de testículo no tiene la oportunidad de tener hijos posteriormente, ¿no? A lo mejor también depende mucho del cáncer o del tipo de tratamiento que haya recibido Sí, fíjate que yo también lo que le pregunté al doctor en su tiempo, dije, oye, yo voy a poder tener hijos. Y me dijo que sí, pero que depende mucho cómo yo aguantara el tratamiento. Okay. A mí las quimioterapias, creo que las primeras 7 quimioterapias no me hicieron nada. ¿Cómo eran tus quimioterapias? Pues me sentadito tengo todos picoteados los brazos de, pues canalizados, ¿no? Sí. Sentadito así, viendo Maco que me ponía el doctor en la sala mucho el Chavo del 8, me caga el Chavo del 8 por eso, porque me hace recordar ese momento y la Okay. neta... De las 7 fue muy, o sea, ahí todo bien. ¿Cuánto tiempo durabas Una conectado? semana. O sea, bueno, 3 horas, pero el ciclo duraba una semana. Ay, cosita, estabas en la gloria, mijito. Ahorita Ah, te voy a ok. decir. Entonces es a lo que yo voy, porque Sí. yo veía otras personas que estaban de que, o sea, mal pedo, pues. Por eso yo siento que yo fui privilegiado y siento que también fui un milagro. Fue un milagro porque mientras muchos morían por el mismo tipo de cáncer que yo tenía, más jóvenes o más un poquito más grandes, yo me recuperé muy rápido, no me pegó mucho la quimioterapia, me pegó hasta las finales que sentía mucho la boca, Sí. muy, muy, muy raro se siente en la boca y A te mí me sientes muy pasaba devastado. durante. Tenía que estar chupando algo porque me Ándale, amargaba como que pues es así. veneno pues lo que te están metiendo. Sí. Pero... Lo que yo creo que el proceso más difícil, que ese sí fue, ese sí yo creo que ahí sí yo dije, híjole, no sé si lo voy a librar, fue cuando me hicieron un autotrasplante de médula. Okay. O sea que yo, ponle tú que yo cumplí mis ciclos. Me hicieron una operación donde me limpiaron todo para que quedara cero. Pero el doctor me dijo, Alan, tenemos este último tratamiento. ¿Te podemos hacer un autotrasplante de médula? Para que haya cero menos riesgo de que te vuelva el cáncer, porque ya sabes que te puede Sí, volver. sí, sí. O te dejamos así, pero vamos a tener un riesgo más alto de que vuelvas a tener cáncer. Entonces yo dije, no, pues, ¿de qué se trata? Y me dijo, te vamos a hacer una quimioterapia como 10 veces más fuerte, donde tu médula ósea se va a desaparecer. O sea, tu sangre va a quedar como agua.
Pero antes de hacer eso, te vamos a sacar tus células madre. Me lo sacaron por aquí, por el cuello, así. Literalmente me conectaron las arterias, me sacaron las células madre. Y te vamos a sacar las células madre. Y posteriormente, cuando ya tenemos la quimioterapia, te las vamos a volver a implementar, a meter, para que vuelvas a regenerar tu médula ósea. Wow. Y ese tratamiento aquí en Hermosillo estaba carísimo. El doctor Badel era el único que lo hacía. Era un doctor aquí, ahí en el CIMA. Y 1,5 millones costaba el puro tratamiento. Entonces nosotros nos tuvimos que ir a Ciudad de México, en el hospital de nutrición. Ahí me lo hicieron a mitad. A A medio mitad. millón. Pero me atendieron muy bien, súper bien. Y ese fue el tratamiento ¿Cuánto más tiempo exitoso. duró ese tratamiento? Fui récord porque la recuperación, para que te crezca la médula ósea, tarda más o menos un mes. Okay. Pero a mí me estaba como nuevo yo en una semana. Entonces venían doctores de Cuba, de Argentina, de Uruguay a ver mi caso. También de Estados Unidos, de Kikwiki, o sea, ¿qué pasó? Y así, o Y sea, hay una explicación de qué pasó, porque. pues la explicación es que la científica es que mi cuerpo reaccionó de una forma extraordinaria, ¿no? Pues no hay una explicación tal porque los doctores tomaban apuntes. Sí. Pero yo estoy con, o sea, es mucha gente cuando dice, es que fue la ciencia la que te sanó, fue la medicina, claro, o sea. Claro que, o sea, si no me hubieran operado o algo así, o si me hubieran hecho ese proceso, quién sabe si estoy ahorita. Pero yo siento que también ahí Dios dijo, ok, hizo sus chamba, pues, o sea, yo me acuerdo que, y te lo digo aquí ya, aquí entre nos, yo me acuerdo que cuando a mí me detectaron cáncer, yo sí me agüité mucho porque veía, de hecho aquí está mi hermano, aquí, pero mi hermano tenía que 10 años. En ese entonces estaba mi hermana, mis papás, y yo los veía bien tristes de la cara, o sea, yo los veía y, o sea, sí, o sea, es inevitable no verlos tristes. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, no estaba en el cuarto del hospital, porque ya era cuando me iban a operar la primera operación, y yo estaba llorando, así literalmente, no sé si te ha pasado que lloras, así que en la almohada sientes mojadito, ¿no? Sientes acá como húmeda la almohada. Y hoy le dije, oye Dios, la neta, si me vas a sanar, sáname, pero no me dejes. Y que sea para servir a los demás. Así me acuerdo que le dije. Y ya automáticamente Dios en mi corazón puso la seguridad de que me iba a sanar. Ya de ahí en adelante dije, yo me voy a sanar, voy a seguir todo lo que me digan los médicos, lo voy a hacer. Pero ya tenía la seguridad de que me iba a sanar. O sea, ya. O sea, yo ya sabía que iba a tener hijos, yo ya sabía que iba a tener. O sea, porque también, y esto no sé si lo cuenten mucho en tu podcast, pero lo voy a contar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital, muchas veces Dios me ponía visiones de lo que yo iba a hacer, de mi familia. La otra vez fuimos ahí a California, ahí a Disney, y en la casa donde ¿En nos qué casa? quedamos, alguna vez yo esa visión, Como un tipo de yabú, pero no pero era no de es. yabú porque yo dije, esto fue una de las visiones, porque yo a mi mamá le contaba. Yo le dije, oye mamá, fíjate que me vi hablando enfrente de la gente. Oye mamá, fíjate que me vi con mi familia. Fíjate que me vi con negocio. Y a mi mamá, yo le contaba todas esas visiones. Y mamá, ah, sí. Y cuando ya ahorita yo siendo consciente de todo esto, dije, wow, o sea, qué cañón que todas las promesas que Dios me dio, me las cumplió. Padre. Eso nadie me lo puede quitar porque. Curiosamente, cuando hablo de esto, mucha gente cuestiona. A ver, papeles, a ver, saca tus antecedentes clínicos. A ver, ¿sabes Pues cómo? es que nadie está diciendo que no haya servido eso, simplemente que pues fue un apoyo extra, ¿no? O sea, como que todo el conjunto se alineó a que tú salías adelante y que pues eras lo que es hoy. Y que Dios, y que Jesús, Dios siempre se ha actuado con procesos. Y para cambiar de tema, cuando Jesús sanó a leprosos, en una ocasión les decía, oye, métete al agua. O sea, daba una indicación
un proceso. Sí. ¿Sabes Lo que cómo? tienes que hacer para yo poderte ayudar o de Ándale, pues. alguna manera, ¿sí? Entonces siempre, o sea, y sí, también hay veces que Jesús sanó a personas de la nada, ¿no? ¡Pum! Por el simple hecho de creer. Exacto. Entonces siento yo que así como hay personas que sanan de la nada, hay personas que necesitan hacer un proceso. En este caso yo siento que tenía que tener un proceso. Y pensándolo bien, creo que me ayudó mucho a forjar carácter. Carácter. Exacto. Qué bonito, qué padre. Oye, hermano, y enfocándonos un poquito más en el proceso durante las quimios, durante todo el. ¿Cómo te sentías tú emocionalmente? Digo, sabiendo que, dejando un poquito de lado lo que me acabas de decir, que tú ya, pues de alguna manera sabías que ibas a salir adelante, que te ibas a recuperar. Aún así, aunque uno tenga esa fuerza de voluntad, de alguna manera sí llegan a veces como que momentos de debilidad en los que dices, oh, ya estoy hasta la madre, Sí, sí, ya, o sí. sea, ¿qué fue? Un año, ¿no? De Un año tratar. y Un medio, año y un año y medio medio. de proceso. Okay. Sí, o sea, sí tenía la seguridad, pero bien, o sea, creo que me entiendes muy bien porque tú también, ¿cuánto tiempo estuviste con el Estuve proceso? 7 meses de tratamiento, pero a diferencia de ti, mis quimioterapias eran una semana, pero cada día eran 8 horas, de 6 a 8 horas. O sea, estaba. Estaba Estaba bien. fuerte. Yo llegaba y me dormía. Dije, porque ¿qué voy a hacer 6 o 8 horas? Mejor me duermo. Y sí, desde el día uno llegaba y me dormía. Ya nomás me despertaba un ratito, veía, no sé, YouTube, lo que sea, y me voy a dormir y así, hasta que pasara todo el. Que era un cóctel de De medicamentos, ¿no? metales y no sé Sí, qué. entonces. Ah, bueno. ¿Cuál era la pregunta? Que sí, ¿cómo viviste ese Ah, sí. trayecto, ¿no? O sea, sí yo tenía la seguridad, pero bien dices, retomando, sí, o sea, había ocasiones de donde ya de la quimioterapia número 7 a la final, ya a mí me daba hasta miedo o sea, desde que me picoteaban, es más, hasta me ponía muy nervioso cuando iba con el doctor a que me diera cómo iba. O sea, es como, Okay, a ver, ¿cómo sí. vas? Yo creo que eso te pone más nervioso, fíjate, Ándale. como de bestia, ojalá y haya servido de algo toda la chinga que me he pegado. Ándale. Pero voy a contar esto que yo creo que nunca lo he contado en cámara. Pero después de que yo viví eso, conocí una persona, en aquel entonces era mi pareja, que me ayudó mucho a como entretenerme. Okay. O sea, la neta, sí, siempre se lo voy a Sí. agradecer y si lo ves, pues de alguna forma es un agradecimiento. Sí. Porque sí estuvo ahí, mientras yo estuve ahí como enfermo en lo último. Y ella me ayudaba mucho como que anímicamente, de que tú puedes y ¿sabes cómo? Sí. Entonces yo siento que eso también me ayudó bastante Okay. en la recuperación. Sí, un distractor muy aparte Sí, con mucho apego emocional, ¿no? Okay. Porque le puse un apego emocional, que yo siempre, que yo siento que es bueno siempre meter un apego emocional a las cosas, porque te impulsa más. Okay. Es, por Sí. ejemplo, mucha gente le mete un apego emocional, por ejemplo, atender una casa, un ejemplo, ¿no? Y cuando tú le pones el apego emocional a eso, empiezas a emprender, empiezas a meterle, a agarrar ingresos por todos lados y actúas diferente porque le metiste una emoción. ¿Sabes cómo? Pero la gente que tiene metas y que le pone y que nada más, ah, pues quiero una casa y pues sí, quiero esta, pero no le metes nada de emoción ni nada, pues siempre se queda en sueños guajiros, en a ver si algún día, pero no te lleva a accionar. Entonces yo siento que como yo le puse un apego emocional a esa amistad, que primero fue una amistad y luego se hizo una relación, siento que eso me ayudó mucho a como que, ok, última quimioterapia, quiero salir adelante por eso, ¿sabes cómo? Sí, Ajá, entonces exacto. yo le puse eso. Qué padre. No, en mi caso yo lo viví totalmente distinto. Yo al contrario de ti, yo me alejé de todas mis amistades. De todas. ¿De tu familia Todas, también? todas. Mi familia no, pues no, porque estaban conmigo y de alguna manera me comprendían. Pero hubo muchas amistades que yo perdí a raíz de eso. O sea, y que hasta su momento no, a lo mejor ya les hablo menos. Y hubo otras amistades que comprendieron mi situación y me entendieron es que también es una chinga, te vas a echarte fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
te vas a hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Sí, cierto. Oye, ya, güey. Ya, lo que menos quiero, güey, es estar, ¿no? Sí, Con sí, eso, sí, sí. ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me hacía yo alejarme. Ya hay que quisiera verme o hacer algo conmigo o tener contacto conmigo, ya se lo comunicaban a mi mamá o a mi familia directa. Y ya, a ver si yo tenía el humor o las ganas de ver a alguien, ¿no? Fíjate, nada más aquí para recordarlo aquí enfrente de la cámara. Un detalle muy bonito que me hicieron a mí, no sé si ahorita me quieres platicar también un detalle que te hicieron, es que una vez que me operaron una de las cirugías que también fue riesgosa, que me abrieron desde aquí, si se ve en la cámara, desde aquí hasta aquí, cabrón, me abrieron. Okay. Me sacaron todas las entrañas. Las pusieron a un ladito de la mesa y me rasparon el tumor que estaba acá atrás. ¿Por qué por atrás no me abrieron? Porque estaba la columna y era muy de riesgo así de que mal pegado, pues. Entonces era más fácil así. Y esa operación fue bien riesgosa. De hecho, pues la cicatriz lo dice todo. Y cuando me desperté, también un detalle que ahí me hicieron, estaba un amigo mío que se llama Javier Flores. Ahí por si me lo ves esto, Javier. Es un amigo Javier Flores, que mis respetos, y uno que se llama... Le decíamos el Chay, el Mario. Mario Moreno, mira como Cantinflas. Mario Moreno se llama. Sí. Como cantes. Y ellos dos estaban ahí, me acuerdo muy bien. Y pues ahí, amigos, gracias por ese apoyo. Como tú dices, ya no. A Javier sí lo veo más o menos, pero al otro chavo ya no. Pero sí, cierto, o sea, sí te. Como que te alejas, Te ¿eh? aíslas un poco, Porque sí. te harta. Yo me acuerdo que mi mamá a veces. Me preguntaba tanto, ¿cómo te sientes? Y ya. Y me acuerdo que una vez le dije, oye, ya cállate. O sea, es como, y que me Sí, arrepentí mucho. sí, sí, sí. Pero de esas veces que vas todo jodido y que ya, porque yo pesaba, o sea, yo ahorita, así como me ven, peso 77, ¿ok? 77. Pero yo llegué a pesar 40 kilos. O sea, Ah, yo estaba su, en los mismos menos que huesos. yo. ¿Cuánto pesas tú? Yo me acabo de pesar, justamente porque acabo de ir con mi oncólogo, 47, sí. Ok. Sí. Pero ahorita, ¿no? O sea, pues sí. ¿Tú no adelgazaste? Pues es que yo soy delgado por natural, entonces como que, pero no, ¿No? nunca Es dejé de como comer cuando te ni casas nada. también como que engorda. No, no, no. Pero lo que yo voy es de que 40 kilos, güey. O sea, sí me fue mal. O sea, sí me fue mal con eso. Y yo le dije a mi mamá, y sí me arrepiento mucho cuando le dije eso, de que, oye, ya, dame mi espacio, pues. Sí. Porque, y a raíz de eso, y lo quiero platicar, mis papás me sobreprotegieron mucho. Cuando me sané, yo fui una persona muy sobreprotegida también después. Okay. Mis papás me quisieron siempre dar todo, fácil. Y siento que eso también me afectó mucho ya al momento de querer salir a la calle. Sí, ¿Sabes estás cómo? en una zona de confort y dices, ah, tómalo, dan Ándale, todo llega a exacto. mí. Y, ajá, y yo amo mucho a mis papás, la neta, siempre los voy a amar mucho porque son mis papás y voy a agradecer todo lo que me dieron, siempre, porque sé que me lo hicieron, lo dieron de corazón y lo mejor que ellos tenían, pero sí, o sea, esa sobreprotección de mamá sí te afecta, pues. Y hay gente que se la dan aunque no ahí tengan cáncer ni nada, ¿eh? Sí, Y eso es lo que te truena. a mí yo te puedo decir, en su momento antes de cuando yo estaba pequeño me sobreprotegían de alguna manera, ¿no? Pero eso nunca, o sea, hubo una etapa en mi vida que yo dije, ya, hasta aquí, ya, o sea, ya es demasiado. Y a partir de, por ejemplo, de los 18 yo ya empecé a como que a salir más, así. Por ejemplo, en mi infancia yo no era nada social. No. No, no, no. ¿Por qué? Porque no. Pues era de que la escuela, la casa, de la casa, de la escuela, así. Nunca iba con un amiguito, nada. Casi, casi nunca. Pero bueno, esto es punto y aparte. Oye, hermano, bueno, entonces saliste adelante, te hicieron este tratamiento en la Ciudad de México, que pues ya neta, qué chingón que pudiste de alguna manera estar más seguro de que no iba a regresar esa etapa. Por ejemplo, yo ahorita hace unos días
Por eso acabo ahí con el oncólogo, porque te había un dolorcito y dije, ah, cabrón, ah, chinga, 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 chinga. Entonces, afortunadamente todo bien, no se preocupen. Pero sí, o sea, qué padre tener esa seguridad, porque hay mucha gente que no, pues no la tiene, incluso pasa una y otra vez Por el cáncer. por Si hay ese. un chavo que sale en TikTok mucho, no Ah, lo creo vi, que sí, yo no vi. sé cómo No se me llama, acuerdo. Sí, yo pero es también. un chavo que siempre sale, ¿no? De Sí, que, ajá. ayúdenme ahora sí, a última, siempre, y es Sí. muy motivador, pero siempre está de que, última vez, ¿sabes cómo? Sí, sí lo ubicas, Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ya. No me acuerdo cómo se llama ahí, pónganlo en los comentarios. Este chavo, mi respeto, güey. O sea, le han quitado una pierna, güey. Le han hecho un chorro de cirugías y ese es un ejemplo de cómo tú dices de que hay gente que recae, 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 recae. Y a mí, gracias a Dios, en el momento no. Mucha gente me dice, oye, Alan, ¿y si te vuelve a recaer? Pues a seguirle A dando, güey. seguirle. Y O ahora yo sea, creo que tengo más motivos para salir que están mis hijos, ¿no? exactamente, Y mi ¿sí? esposa. Y más fuerza, o sea, de saber de, ya salí una vez, ¿por qué no salí otra vez? A huevo. O sea, de que se puede, se puede. Oye, hermano, y ya, bueno, dejando ya el tema, pasa tu etapa de, en ese trayecto, ya no estudiaste, tu escuela se vio Paré 2 años de Toyunca escuela. para Paré 2 años de esto. escuela. Entonces, cuando yo entré a la prepa, Ajá. ya entré de 18 años. Okay. O sea, entré de 2 años mayor. Con puro pinche Puro muerto, morrito. caguingo. Sí. Pues que sí, había uno que otro ¿Qué castroso, eso, no, güey. güey? Güey, paréntesis ahí, que suena. Tus compañeros de la LIL fueron sus compañeros en la prepa. El Soto y sus vatos. Para que tengas una idea con quiénes estaban. ¿El Francisco Soto? ¿O No, el quién? Jorge Soto. Jorge Soto. Ah, no, no iban Entonces estaba ahí conmigo, en güey. el Alil, el Demon. Bueno, Ah, no sé si bueno, pero estaba. no en mi. Ah, tú estás en el No, Alil. Simón. Ah, ok, Sí, sí. pero son de la cámara de Demet, ¿no? No, era tuyo. De la Pues mía. son. Sí, pues estaban. 29, sí, cierto. Chuta. Sí, sí Es has de que no conocer a los. Jorge Soto. Jorge Soto, no, digo, no. Baglietto. No. Luego te lo Gordito. enseñamos. Pero, ajá. Es que yo no. O sea, yo estaba un nivel más abajo todavía. Ah, ok. O sea, a mí también me retrasaron un Sí. año. Entonces no coinciden mis. Pero ya tienes idea más o menos de cómo era el ambiente Sí. en el Alil y se pasó al CEA por Ajá. eso. Sí. Perdón. Oye, entonces, no, yo me acuerdo cuando estaba yo en la prepa y que ya estaba yo como que en tercero, así, ya iba más avanzado y que entraban la nueva generación, decía. Güey, estos pinches muertos, qué pedo. O sea, quieras o no, son poquitos años, pero uno sí lo siente. O sea, sí siente como esa inmadurez de que acaba de entrar, ¿me entiendes? Pero fíjate, yo también decía eso, pero todos pasamos por ahí. Yo también fui ca morrito cagón. Te agarró Yo. con cáncer, pero no Ándale. hay pedo. Pero, y fíjate, la otra vez estaba en los tacos y me encontré a un vato que yo le hacía bullying en segundo de Okay. secundaria, que él, se llamaba Josué, pero él hablaba así. Así. Josué, ¿cómo te llamas, Josué? Hacia acá. Y el vato, o sea, la neta, fui, güey, y le dije, oye, perdóname, güey. Perdóname si te afecté, Sí, güey. perfecto. O sea, no me. O sea, era. O sea, sí le. O sea, nunca. Yo nunca fui el bullying de que te pegó y que te agarró y No, que pero si no. Ándale, ándale. Ándale. llegas, Hola, Josué. hola, Así, así, de que, hola, Josué. Y así siempre le hacíamos carrilla. Y además que olía así como. Perdón. Esto no es parte del bullying, pero sí olía como a carnitas, siempre. Entonces, no, esto no quiero que sea, o sea, espérame, o sea, eso es un paréntesis en buena onda. Entonces, pero yo sé que no me tenía que haber burlado, pues, de él. ¿Sabes cómo? Entonces yo sí le dije, oye, Josué, sí, perdóneme, güey, o sea, si te ofendí, guaralá, y le dije, ¿te puedo abrazar? Y la abracé, güey. O sea, porque. ¿Pero el vato te contestó algo o no? El gato me dijo, sí, está bien, me dijo. O sea, Sí, afectó, sí, güey. no, 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 no sé, o sea,
Papá, Yo que si siempre. le das dos de carnitas. Por eso olía No, ya. No, o sea, no es burla, no es eso. O sea, lo digo y ahorita, José, si lo estás viendo, porque a lo mejor ahorita llega el mensaje, pues ya sabes, ¿no? Ya te pedí una disculpa. Y yo creo que él era así, pues, o sea, pero no. Y sigue así. O sea, yo siento que hay gente que trae pedos desde su casa y que esos pedos nunca los sana y los ves Exacto. igual a las personas. Porque yo siento que cuando ves a una persona igual, siempre se quedó estancado en un pedo emocional. Cuando no ves una evolución en su vida, se quedó estancado en algo emocional. Entonces, ya es otro tema, ¿no? Pero no sé si, no sé tú qué opinas de eso. No, sí, o sea, realmente yo siempre he dicho, el que hace bullying es porque algo trae, incluso los que están en cámaras o los que están, bueno, no, más bien detrás de la cámara que nomás están comentando pendejadas, digo, esos güeyes tienen un pedo, la neta, o sea, Sí. tienen algo traen, y está bien, digo, si esa es su manera de sentirse mejor, pues a esto estoy expuesto a estar en cámara, obviamente. Uy, no, el hater en comentarios es bien. Pero fíjate, la otra vez, y hablando de eso, yo tenía un hater, güey, que siempre me ponía, ay, vende humos. Pero yo me di cuenta quién era. Era un vato que era de aquí a Hermosillo, y así, ¿no? Y siempre me cuestionaba así, siempre me tiraba mierda, ¿no? Y ya me lo encontré en un Starbucks, y lo vi, me le quedé viendo así, pues así, ¿no? Pues así, y el vato pues agachadito, hasta se volteó y todo, porque así son esa gente, Así son como son, grillos, pues los son. grillos, cuando no los ves, cri, 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 pero los te acerca y se callan, ¿sabes Exactamente. cómo? Entonces yo siento que esa gente, como tú Es dices, el mejor fan, güey. ándale, te hacen viral, Es güey. el más grande fan, De güey. hecho, por favor, sigan comentando los videos tanto de él, Anoche, sí, del anoche les chalao. decía, güey, me vale mal lo que comenten. Gracias por estar aquí, güey. Sí, Así, güey, o sí, sea, sí, sí. A mí la también, neta, o güey. sea, de hecho sus haters pueden ser mis haters, o sea, yo los recibo. Intercambiamos Sí. talleres, O sea, ¿no? sigan comentando, por favor, porque nos Oye, ayuda. y hablando un poquito de eso, ¿cómo llegaste tú a las redes sociales, hermano? Uy, qué buena pregunta. Nunca me la han hecho en cámara. Fíjate que yo me casé con Dulce, con mi esposa. Salve, salve, Saludos a Dulce, mi esposa. sí. Pero yo, cuando me casé con ella, yo andaba económicamente mal. La verdad, lo digo. Yo estaba en una red de mercadeo. ¿Sí Okay. sabes qué es eso? Esas Sí, pirámides y la madre. qué De que dos sencillas aplicaciones. No guapo. caigan en eso, No, la verdad, no, amigos. por favor. La neta, yo que estuve ahí y que sé, conozco el trasfondo de todo eso, la verdad, piénsenla dos veces, no lo hagan. Explícales Ahorita. muy bien, más o menos, de Bueno, qué. esos negocios, hay que tener algo claro. Hay redes de mercadeo que te ofrecen un producto o un servicio, y esas redes de mercadeo se tratan de que te venden el producto o el servicio, pero lo principal es que tú te unas a su equipo haciendo una inversión y que te llegue el producto y tú lo vendas, ¿no? O un servicio. La mayoría de estos negocios, la gran mayoría, pone tú que un 90%, el negocio solamente es el meter gente, el reclutar para que el de arriba pues gane más. Entonces, a ti te tienen como güey prospectando, invitando gente, llenando eventos para que el de arriba siga ganando cheques increíbles. Y si tú ves a chavitos de 20 años, de que, ah, mira lo que me gané con mi aplicación, son mentiras, o sea, ese dinero se lo prestan. Gané millones vendiendo café. Ándale, sí. O fíjate que tuve la libertad financiera gracias a que invertí en mercados financieros y no saben invertir. Entonces te digo, nada más haciendo un paréntesis, no caigan en eso. Yo estuve ahí, qué bueno que no me fue bien, qué bueno que no me fue bien. Estuve como 3 años dándole, o sea, 3 años, o sea, la verdad, siento que también ahí perdí bastante tiempo, pero mi esposa, gracias a Dios, me decía, oye, Alan, como que no está bien, o sea, como que me cuestionaba mucho, oye, ¿y por qué mucha gente no gana? ¿Sabes cómo? ¿Y por qué no? O sea, como que no se cumplía lo que se decía, y ya yo me empecé a incomodar, y ya yo no me sentía cómodo, lo dejamos eso. Y yo dije, güey, pues
¿qué hago? ¿A qué me dedico? Pues tengo tres hijos, ya no era como que, a ver, no. Entonces venía muy fuerte el e-commerce. Estamos hablando de qué Hace 3 años, año, okay. hace 3 años. Yo ya sabía hacer e-commerce, yo ya había vendido seguros en algún momento de mi vida, créditos, Afores, todo ese rollo de inversión, pero ya con instituciones de banco. Y yo ya había hecho ventas así por internet, pero entonces dije, ¿qué puedo vender? Y me presentaron a un chavo que vendía accesorios para celular, que es de Tijuana. Y él me dijo, oye, Alan, pues lo que vas vendiendo, yo te lo empaco y se lo envío a tus clientes. Así me dijo, órale. Y yo agarré mi celular. En ese entonces yo ya tenía 3 meses haciendo contenido, pero todos los videos en TikTok, 100 vistas, 200, 300, nada me pegaba. Y a mi esposa, ella tenía de que 40 mil reproducciones, 50 mil. De hecho, ella tenía como 100 mil seguidores, yo tenía como 300. Y yo de que, güey, yo le decía a mi esposa, no. Siento que yo no estoy para esto, estoy bien macana. Y ahora, hablando para la época que era, o Pues. sea, era muy poco lo que tenías, porque era una temporada donde lo que subieras se hacía viral. Exacto. Yo decía, ¿cómo se están haciendo virales todos y menos yo? Y yo ya tenía 3 meses dándole con todo. Ponle tú que yo subía hasta 12 videos diarios. 12. Yo subí con 10 así, ajá. Ándale, pero obsesionado. Obsesionado mal pedo. Pero no me pegaba nada. Entonces ya, y ya en una noche, un día, ya me iba a rendir. Ojo con esto. Ya estuve a punto de rendirme. De hecho, le dije a mi esposa, ya no voy a hacer contenido. Conocí a este chavo, a este señor, me dice eso, ya me iba a rendir y mi esposa me dice, dale un mes más. Me dijo, dale un mes más. Tú puedes. Decrétalo. Así me decía, háblalo. Yo me acuerdo en el espejo, dije, estoy tan feliz y agradecido. Gracias, Dios. Porque yo soy viral en redes sociales, porque me va a conocer más gente, porque voy a ayudar a más gente. Y ya. Y en la noche agarré mi celular en el carro y seguí bien culero. Agarro el celular. Chicos, comienza a emprender tu negocio con 500 pesos. Un accesorio accesorios para celular, te los mando hasta tu domicilio. Ya lo dejé correr. Me despierto, 200 mil vistas. Ya tenía como 17 mil seguidores. Info, 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 info. En ese mes vendí como 300 mil pesos ya de utilidad para mí y entregas a lo pendejo por todo México de accesorios para celular. En ese momento tú no captas cuál fue la clave. Yo la pude detectar desde el primer inicio. ¿Cuál? ¿El hook? Para pegar en TikTok, tú ocupas 3 segundos. Necesitas 3 segundos para que esa persona se enganche con tu Ajá. video. Si no, va a deslizar. Entonces, ¿qué dijiste? Me acuerdo que dije, inicia tu negocio Inicia tu con negocio. 500 pesos. 500 Ah, no, espérate, pesos. espérate, espérate. Dije, tienes de 18 a 22 años, inicia tu negocio con 500 pesos de accesorios para celular. Y con eso, tracas, Realmente, o reventó. sea, conseguir 500 pesos fue súper fácil. Tener 18 a 23 Ahí estaban años, los morros. ahí estaban los vatos. Y ¿Entiendes? así. Y ahí fue cuando se hizo viral. Y ahí fue cuando, a partir de eso, ya no solté porque me gustó cómo se sintió. Me gustó el que la gente me empezara a reconocer. Pero ahí no percibías ingresos, ¿no? Era más bien. Ahí era. No, ahorita no. O sea, yo gano por mi negocio. Okay. Yo no gano por redes sociales. Mucha gente. Ay, es que ganan por reproducción. Yo, en mi caso, yo no gano por Bueno, reproducciones. TikTok no paga, ¿eh? Ya Ajá. desde el inicio les digo TikTok, no. Que ahorita ya estamos lanzando un podcast también para Ajá. empezar a hacer contenido así como tú, pero enfocado a emprendimiento para que luego se echen la vuelta. Vende Brothers. Pero en este caso, y vamos a hablar temas de emprendimientos hasta de burritos, cómo te puedes poner en la calle y que no Okay. se te atore la carreta. Sí. O sea, literalmente vamos a hablar emprendimientos desde económicos hasta caros. Para que cualquier persona que diga, ok, tengo 200 mil pesos, ¿cómo puedo emprender? Ideas. Pero bueno, esa es otra historia. Ya para terminar, porque ya tengo que ir por mis hijos a la escuela. Pero ya para terminar, me quedé en el tema de De cómo. cómo, ajá. Y se me hace viral el video
No gano yo de eso. Y seguí yo metiéndole. Llegó, mi enfoque era llegar al millón de seguidores en TikTok. De hecho, ya llegué, yo creo que tengo 1 millón, ya voy a llegar a 1.200.000. Eso es todo. Y en Instagram ya voy a llegar como a los 120.000. En Facebook también ahí la llevo. Tengo como 2.000 seguidores. Pero ahí vamos, ¿no? Pero el punto está, y lo digo abiertamente a todos, es que ahorita, chicos, a lo que te dediques, eres taquero, eres barrendero, lo que hagas, o sea, eres artista, grábate, ponte, o sea, haz lo que tú sabes hacer enfrente de una cámara y sube el contenido, porque no sabes si en algún momento te haces viral o pegas, y ese talento y eso que tú sabes hacer lo expones, más gente va a decir, oye, yo te contrato, oye, yo te compro, oye, qué interesante. Y ahí empieza a ser una marca personal que yo creo que va a ser lo que viene en los próximos 5, 10, 15 años. Así es. ¿Sí? Entonces, yo sí lo recomiendo a todos los que están viendo este que tiene una inspiración aquí. Este chavo se la rifa. Tiene hasta personajes. Así ¿No tienes es. a la peluca, eh? Ah. Tiene personajes y que la neta, pues, dan risa, entretiene. Pero quiero que sepas que hay varios tipos de contenido: entretenimiento, Exactamente. emprendimiento, ciencia, informativos, educativos. Hay de todo, ya tú eliges. Exactamente. Ya para terminar, hermano, porque tienes que ir por tus hijos. Tu negocio más o menos es, bueno, es emprendimiento, pero platícanos un poquito cómo se Bueno, maneja. a raíz de que este señor Te habla. me habla, me empezó a quedar mal, porque eran muchos pedidos. Entonces, dijimos, ¿cómo le podemos hacer para que no me quede mal? Entonces, lo que decidimos es comprar nosotros a mayoreo. Y compramos mucho. Y empezamos a hacer bodegas. Y empezamos a meter ahí los productos. Y ya, no solamente accesorios para el celular, sino que productos para el hogar y todo. De marca genérica de China, ¿no? También productos de México, pero bueno, eso ya lo digo con más detalle después. Empezamos a tener en Guadalajara, aquí en Hermosillo, Morelia, Ciudad de México. Y aparte creamos una academia que se llama Be Global Pro, donde le enseñamos a la gente a vender por Amazon, Mercado Libre, redes sociales, a crear contenido, a pagar publicidad, Facebook, TikTok, todo. Estrategias para que cualquier persona que diga, ok, yo quiero emprender mi negocio, pero no sé nada, ok, nosotros te enseñamos y te damos qué vender. Ya sea que tú quieras hacer una marca o quieras ser un revendedor, como tú quieras. Hay gente que se enfoca en hacer marca, hay gente que se enfoca en revender nada más, pero ya es decisión de la persona. Nosotros recomendamos hacer una marca. Entonces, así es como nace Be Global Pro y queremos y estamos buscando ser el próximo unicornio de México, que es un unicornio que sea una empresa valuada en 1 millón, en 1.000 millones de dólares. Y es una empresa que resuelve muchos problemas a mucha gente. Entonces, ahorita estamos trabajando en eso. Viene todavía una. Nosotros estamos agarrando el comercio electrónico en México en pañales. En México estamos atrasadísimos. En Estados Unidos, los viejitos compran en internet y no le hacen de pedo. Aquí en México todavía te cuestionan un poquito más. De Y hecho, como. el PayPal casi no se usa en Ajá, México. casi El no se PayPal es usa. un Y súper. es segurísimo. Sí. Ajá, porque si no te quedan bien, pues tú pides el reembolso, ¿no? Exactamente. Pero a lo que voy. Entonces nosotros estamos agarrando en bebés y estamos preparando todo el terreno para que cuando ya llegue bien, nosotros estemos posicionados en México como Amazon o Mercado Libre, pero ya agarrándolo desde abajo. Por eso ya hemos tenido ronda de inversión, hemos crecido mucho, pero queremos que Hermosillo aquí sea como en Estados Unidos es California, que es Silicon Valley y todo ese rollo. Queremos que Hermosillo sea algo así. Que yo sé que a lo mejor muchos dicen, ah, pues está muy lejos de serlo. Pero así se nació una idea y simplemente nosotros estamos accionando para que funcione y que aquí sea. Imagínate que hay un semillero de influencers aquí o Estaría de creadores muy de bueno. contenido, de empresas que den servicio aquí, que está Ricardo, y que empresas de productoras. O sea, es lo que tenemos que buscar aquí y poner en alto el nombre Hermosillo. Entonces, eso es lo que se basa mi emprendimiento. Academia para que sepas vender por internet, productos para que tengas que vender. Tú no te preocupas por empacar, nosotros lo empacamos y lo enviamos a tu Creo que cliente. me estabas comentando fuera de cámara, ¿no? Que Ajá. no, el emprendedor, digamos, no tiene
contacto directo con el stock. Es más que nada ustedes y el punto final, ¿no? Exacto. Y ojo, porque luego habla la gente, oye, las garantías, nosotros como empresa respondemos las garantías inmediatamente. No, pues qué a gusto, que no sabía que existía ese tipo de emprendimiento, de ese tipo de marketing, y qué bueno que lo estés llevando a cabo. Y me da mucho gusto que después de todo, de toda esa chinga que te aventaste, y que pues uno que conoce y que sabe acerca del tema, incluso el Richie también un poquito fuera de cámara, también conoce un poquito, pero por otras cuestiones, pues sabemos lo difícil que es salir adelante después de una situación así, y que lo hayas hecho de la mejor manera, teniendo familia, teniendo esas ganas, amigo, esas ganas de salir adelante, y de que si en dado caso vuelve a llegar, esperemos no lo quiera, Dios no lo quiera, que regrese, igual seguirlo afrontando y tomándolo de la mejor manera. Claro, así es. Exactamente. No, pues hermano, muchísimas gracias por andar por acá. ¿Algo que quieras agregarle al público respecto al tema? Pues yo algo que quiero agregar es de que, y siempre lo termino así, es de que ya a mí me gusta mucho honrar de dónde vengo, ¿no? Pero me gusta más honrar a Dios, porque sin duda alguna, todo lo que hemos construido, yo creo que en una fuerza humana no se hubiera podido de lo que yo he logrado. Y mucha gente puede decir, ah, es que tú eres muy perseverante, es que tú eres muy fuerte, tienes buen carácter, tienes carisma. Pero hay cosas que son inexplicables y que solamente te puedo decir que son de Dios y vienen parte de Dios. Se nos han abierto puertas muy grandes, la salud de mis hijos, la salud de mi esposa, mi familia. O sea, yo creo que esas son las verdaderas bendiciones y le quiero dar la gloria y la honra a Dios. Y con eso quiero terminar. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por estar por acá. Dinos cómo te puede seguir la gente que no Pues te. me pueden seguir y me pueden conocer ahí en todas las redes sociales. Estoy como Alan con doble L, Gerardo MX. En todos lados así aparezco. En Instagram, Facebook, TikTok, TikTok, Twitter, Twitter. ¿Haces LinkedIn. YouTube? YouTube, ¿También? ya. Ok. Ya hacemos ahí. ¿Cuándo sale el podcast? ¿O El ya podcast, está? ya grabamos uno. Ok. Ya grabamos uno, pero no salió tan curado. Ok, O sea, yo estoy ok. viendo todo lo que tienen aquí y no salió así. Por algo se empieza. Sí, Digo, sí, lo que sí. nosotros tenemos es lo que nosotros pudimos hacer y lo que nosotros queríamos hacer, pero, güey, no hay necesidad de tanto a veces. Eso sí, ya contratamos a un productor y la cosa y ya vamos a llegar y. El Richie es mío, ¿eh? Ah, de hecho lo acabo de encontrar. ¡Ay! No, pero no, de hecho estaba viendo el equipo y es medio parecido. Y digo, wow, pues qué curado que tienes este equipo. La neta está bien producido de todo este programa. Y qué padre, también felicidades Muchas por gracias. tu canal y pues que sigan los éxitos. La verdad que si sigues así, te lo declaro y lo digo, vas a llegar bien lejos. O sea, Muchas estás dando gracias, muy hermano. buena información. Muchísimas gracias, ¿Sí? hermano. Y gracias a todos por ver el episodio completo. Me dio mucho gusto conocer y platicar un poquito con Alan Gerardo. Recuerden, si les gustó, dejar su manita arriba, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún podcast y ningún otro video que subamos en este bonito canal. Recuerden que no solamente subimos el podcast, sino que también subimos otro tipo de videos, un poquito más de desmadre, un poquito más de conocimiento de la ciudad de Hermosillo. Y pues nada, amigos, también comenten qué les pareció la historia de Alan. La verdad, bastante interesante y bastante, ahora sí que motivacional. Y espero a ustedes les haya dejado algo, porque a mí me dejó un muy buen sabor de boca, hermano. Ok, muchas gracias. Gracias. Amigos, recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Hermano, nos vamos a tomar una foto nomás para la miniatura. ¿Para qué Va, va? va, va.